Entonces, por favor, muy participativos y prestar mucha atención, porque apenas vamos dos casos de factorización y cuando se nos acumulen los casos, ahí es donde nosotros vamos a hacer casos dobles. ¿Qué significa? Que se van a mezclar los casos. Como tal, la factorización es sencilla. El asunto es saber qué caso le pertenece o qué caso tengo que realizar, porque después nadie les va a decir qué caso tienen que realizar. Entonces, los casos los tienen que aprender muy bien para que los identifiquen de manera visual. ¿Listo? Pilas con las condiciones. Lo más importante en un caso de factorización son las condiciones. Ni siquiera resolver el caso, como ya les dije, es muy sencillo resolver los casos, pero identificarlos es el problema. ¿Listo? Entonces, vamos a ver. Tenemos 3A, B, escala 2, menos 2y a la 2. No sé qué. Voy a colocarle ejemplo número 1 porque la verdad no me acuerdo en qué ejemplo quedé. Aquí sería menos 2x a la 2 más 3ab y a la 2. Les voy a hacer una pregunta. Por favor, me pueden decir qué es lo primero. 3b. 3AB y a la 2. ¿Me pueden decir, por favor, qué es lo primero que yo miro para mirar si es el caso número 2, que es factor común por agrupación? ¿Qué es lo primero que yo miro? ¿Los términos? La cantidad de términos. Muy bien, Dayana. Cantidad de términos. En este caso, vamos a revisar. Si aquí hay 1, 2. Son 4 términos. 4 términos. Excelente. Son 4 términos. ¿Qué me dice la condición? Acordémonos que la condición me dice, usted puede ser factor común por agrupación siempre y cuando tenga 4 términos para arriba y que esa cantidad de términos, si tiene más de 4, tiene que ser par. Dado el caso que yo tuviera 5 términos, no se podría. Si yo tengo 6, sí se puede. ¿Listo? Si tengo 5 términos, ya toca hacerlo con el primero, ¿sí? Con el primero. Mirar si se puede hacer con el primero, porque qué tal no tenga factor común. Entonces ahí no se puede hacer nada. Eso también nos puede pasar. Por ejemplo, como lo dijo Valentina, si tiene 5 términos, miro si se puede hacer factor común. Pero dado el caso de que no tenga variable que se repite de menor exponente o que no tenga un número al cual se le o números al cual se le pueda sacar máximo común divisor, significa que ahí no hago nada. No aplica ni el caso 1 ni el caso 2. Eso puede pasar. ¿Listo? Entonces, como lo dijeron ustedes, que están muy conectados a la clase, 4 términos se puede realizar. Ese lo vamos a hacer de la forma que ustedes quieran. Aquí no voy a pedir forma 1, forma 2, sino de la forma que ustedes quieran. Comencemos con el 1 y con el 2. Forma 1. Entonces, no, me refiero a la forma, porque también de acuerdo a que hay dos formas de hacerlo. Comencemos con la forma 1. En el taller que vamos a hacer ahorita, vamos a hacer así, uno con la forma 1, otro con la forma 2, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Listo? Si yo no les elijo la forma, ustedes lo pueden hacer como la que hayan entendido de mejor manera. ¿Listo? Pero en el taller que vamos a hacer ahorita, si es forma 1, forma 2, forma 1, forma 2, ¿para qué? ¿Por qué? Para que me entiendan las dos formas y que no sea ningún complique. Como lo dijo Valentina, que fue la primera que estableció 1 y 2. Valentina, ¿por qué escoges el 1 y el 2? Dime. ¿Otras parejas? ¿Quién me dice unas parejas? Puede ser 1 y 3 o 1 y 4 también. ¿Cierto? 1 y 4. 1 y 2, ¿por qué? ¿Por qué, Manuel? Como lo dijo Lisette, escojamos 1 y 4. 4. 1 y 4. Entonces escribimos el 1. El 1 me dice 3. ¿Y por qué 1 y 4? Porque el factor común, ese tiene más factor común que cualquiera. Primero que todo, el máximo común divisor sin hacerlo, yo ya sé que es 3. Porque el 3 tiene los dos, tienen 3. Segundo que todo, se repite la A, se repite la B. O sea, tiene como dos variables que tienen factor común. O sea, tiene el 3, el A y el B. Por eso es que Lisset dijo 1 y 4.
Acuérdense, muchachos. ¿Por qué Lisa escoge 1 y 4? Porque ella mira cuál es el factor común del 1 y el 4. Primero escribimos el 1 y luego escribimos el 4. Como lo acabé de decir yo, sin necesidad de hacer el máximo común divisor, se repite el mismo número, sería 3. O sea que el factor común ahí sería 3. Profe, ¿y el 1 y el 2 sí se podría hacer porque no tienen factor común? O sea, igual. El 1 y el 2, pues no tiene factor común, pero sí se pueden agrupar parejas sin factor común, a ver cómo, qué solución se puede manejar. Ahorita ya hago un ejercicio así. Hay una forma también en donde usted puede escoger una pareja que sí tenga factor común y otra pareja que no tenga factor común. Ahorita lo vamos a hacer, a ver. Hagamos ese mismo ejercicio así, ahorita. Según lo que me dijiste, Lisette, 1 y 4 tienen en factor común 3, A y B, ¿no? ¿Qué le falta a 3AB para hacer 3ABX a la 2? X a la 2. X a la 2. X a la 2. Muy bien. ¿Qué le falta a 3AB para hacer 3AB y a la 2? Y a la 2. Y a la 2, muy bien. Y a la 2, excelente. Entonces ahora vamos a escoger, lógicamente nos queda 2 y 3, ¿cierto? ¿Qué es lo primero que escribimos cuando un término es negativo? Y es muy importante. Menos 2y. Y eso lo he recalcado muchas veces si ustedes revisan los videos. Menos 2x a la 2. Muy bien. ¿Cuál sería el factor común? El 2. El 2. Muy bien. Excelente. ¿Qué le falta a 2 para hacer menos 2y a la 2? Menos x a la 2. No, calmada. Menos y a la 2. No lo sigas, pilas con eso, Valentina, que a veces uno se equivoca porque uno mira lo de arriba. Uno tiene que ser coherente de acuerdo a lo que tiene ahí. En ese caso, aquí de primera no está x a la 2, está y a la 2. Menos x a la 2. Y aquí es donde me dicen, listo, vamos a revisar. Pues yo esto lo veo raro. ¿Por qué razón? Porque arriba está de primera x a la 2 y acá arriba está de primera menos y a la 2. ¿Qué hago? Como en todo, cuando usted tiene algo desordenado, ¿qué hace? Ordenarlo. Ordénenlo. En este caso, ¿qué significa eso? Cambien de posición. El orden de los sumandos no altera el resultado. En este caso, solamente la respuesta. ¿Cambia de signo? No, aquí no cambia. Sí, cambia de signo, pero todavía no. Lo primero que yo hago, como lo dijo Faber, ordena. ¿Qué quiere decir eso? Que si arriba está x a la 2 de primeras, ¿usted qué va a hacer abajo? Pues colocar menos x a la 2. Y si en ese caso ya la 2 está de segundas, pues lo coloco el menos ya la 2 de segundas. Repito. Si yo veo que arriba está de diferente orden, pues lo único que yo hago es siempre conservando el signo. ¿Qué quiere decir eso? Que si dado el caso que esta Y hubiera estado positiva, así, que hubiera estado de esta manera, yo aquí le coloco más, ¿no? Pilas con eso. Si esta Y hubiera estado desordenada y hubiera estado así, entonces no significa que fuera menos, sino fuera es más. ¿Qué quiere decir eso? Ustedes lo van a ordenar, pero siempre conservando el signo que tiene. Listo, ahora sí, es el momento de brillar de ustedes. Ya está ordenado, ya tengo la X arriba, la X abajo de primeras, la Y arriba de segundas y la Y abajo de segundas también. ¿Qué hago? Porque todavía no están iguales. Se cambian los signos. Y cuando usted hace cambio de signos, ¿qué coloca delante del 2, Lisette? ¿Qué se coloca delante de ese 2 de primeras? Menos 2, excelente. Y esa x al cuadrado que está negativa, inicialmente pasaría a ser ¿qué? Más. X al cuadrado. Es positiva. Y la y que está negativa pasaría a ser. Y a la 2. Excelente, muchachos. Muy bien. Yo pensé que no me iban a entender este caso. No les tenía fe. No, mentiras. Listo, ¿me pueden decir, por favor, qué paréntesis se repite, si son tan amables? X a la 2. X a la 2, perfecto. X a la 2. Entre paréntesis.
Más y a la 2. Y a la 2. Muy bien. En el otro coloco el primer factor común. ¿Cuál sería? 2. No, primer, el primero, 3AB. Y acá coloco más 2 o menos 2. Menos 2. Menos 2. Excelente. Y eso es todo. Ahora sí, para contestarle la pregunta a Lice, vamos a revisar. Se puede hacer una cosa que yo no les he explicado. Porque al principio mucha gente dijo, profe, 1 y 2 y 3 y 4. Ay, no lo puedo copiar. Y ahora sí. Vamos a ver. Ustedes me dijeron que 1 y 2. A ver. Y 3 y 4. Ustedes pueden agrupar parejas. Pueden agrupar parejas. Lo vamos a hacer de la forma número 2. Forma 2. Agrupemos 1 y 2. Entonces quedaría 3. A, B, X a la 2. ¿Cierto? Menos 2 y a la 2. Así. ¿Listo? Y 3 y 4 sería más. ¿Cierto? Más. Menos 2. X a la 2. Más. 3. AB. Y a la 2. Ustedes pueden agrupar parejas que no tengan nada en común, pero cuando ustedes hacen factor común, se tiene que por lo menos una de esas parejas poderles hacer factor común. ¿Qué pasa? Que acá, en la 1 y 2, no se puede hacer factor común, ¿o sí? ¿Hay algo que se repita? No. Pero si esa es la pareja que no se le puede hacer factor común, a la otra sí se le tiene que poder hacer factor común. El problema es que tampoco a esta forma se le puede hacer factor común a la 3 y a la 4, ¿o sí? No se le puede hacer factor común. ¿Qué hubiera pasado en el dado caso de que aquí sí se le puede hacer factor común? A esta se le pone un... Es que necesito un ejercicio así, espérate. Ya ahorita hago el 8. El 8 se puede hacer. El 8 de lo que tengo acá se puede hacer así. Dado el caso, aquí ninguna de las dos se le puede hacer factor común. O sea que ahí no se puede agrupar una pareja que no se le pueda y a una que sí. O sea, para agrupar parejas que no tengan factor común, una de las dos se le tiene que poder hacer factor común. Ahorita les hago un ejemplo de eso, porque a esta no se le puede hacer eso debido a que 1 y 2 no se le puede hacer factor común, pero y a 3 y a 4 tampoco se le puede hacer factor común. La otra forma de hacerlo era si yo hubiera escogido 1 y 3, ¿cierto? ¿Cierto que sí? Y la otra opción era... Y 2 y 4. 2 y 4, exactamente. 2 y 4. 1 y 3 y 2 y 4. Lo vamos a hacer de la segunda forma. ¿Cuál es el factor común de la 1 y la 3? El X. Tienes toda la razón, Valentina, el X. El X a la 2, ¿no? Muy bien. ¿Qué le falta a X a la 2 para hacer 3 a X a la 2 si ya tengo la X a la 2? 3A. 3A. 3AB, ¿no? ¿Qué le falta a X a la 2 para hacer menos 2 X a la 2? Menos 2. Menos 2, excelente. Más. Factor común entre menos 2 y a la 2 más 3 AB y a la 2. Y a la 2, ¿no? Sí. ¿Qué le falta a y a la 2 para hacer menos 2 y a la 2? Menos 2. Menos 2, excelente. ¿Qué le falta y a la 2 para hacer 3 AB y a la 2? 3AB. 3AB, excelente. ¿Me pueden decir, de acuerdo a lo que yo les expliqué, para que los parentes igual queden iguales, qué deben hacer? Ordenarlos. Ordenarlos, excelente, Valentina. ¿Qué significa eso? Que yo en la segunda parte, yo no voy a colocar de primeras el menos 2, sino voy a colocar de primeras 3AB. Está positivo, por eso aquí adelante no le coloco ese más.
O sea, ese más no se pone porque un número que es que está solito o que tiene un más adelante significa que es positivo. Después del 3AB, coloco el menos 2. Hago una pregunta. ¿Aquí hay necesidad de sacarle el signo? No, porque está igual en el está otro. Está igual, exactamente. O sea que el paréntesis que se repite es 3AB menos 2. Y aquí sería X al cuadrado más Y a la 2. ¿Sí ven que nos salió diferente, de diferente manera, pero nos dio exactamente lo mismo? Por ejemplo, esta forma de la que hicimos estas parejas se complicó un poco más que esta. Aquí lo único que yo hice fue, adicionalmente, después del factor común, es ordenarlo y ya. Siempre, acuérdense que siempre hay como una forma, por así decirlo, una forma fácil, una forma más sencilla que otra. Es más, o sea, es más compleja la forma 2, ¿no? No, como tal, las dos formas son sencillas. Lo que yo digo es las parejas. Las parejas es lo que hace difícil el ejercicio. ¿Qué quiere decir eso? Que las parejas que tú escojas, una pareja que tú escojas puede generar que el ejercicio sea más largo, a diferencia de otras parejas que yo vaya a escoger. Por ejemplo, aquí escogí 1 y 4, 2 y 3. Aquí escogí 1 y 3 y 2 y 4, y fue más corto que este. Ahora vamos a hacer un ejercicio para responderle a Lisette la pregunta que me parece muy importante, que cuando pasa de que yo agrupo parejas a las cuales no hago factor común, una de ellas se le tiene que hacer factor común. En este ejercicio nos vamos a dar cuenta de eso. Ejemplo número 2. Sería 3A menos B a la 2 más 2 más 2 B a la 2 2 B a la 2 X a la 2, más 3, AB, no, más, no, perdón, más 3, no, menos 6, AX. Listo. Primero lo vamos a hacer, como ustedes lo saben, o sea, con factor común en los dos. Entonces, acuérdense que primero colocamos, si son 4 términos o 6, en este caso, siempre les voy a colocar uno de cuatro hasta el momento para que se den cuenta que, para que le cojan el ritmo a esto y que no sea tan largo. Ah, pero podría ser 1 y 4 y 2 y 3. A ver. 1 y 4. Vamos a ver si la señorita Valentina tiene razón. 1 y 4. 2 y 3. Básicamente el 1 solo se puede mezclar con el, o sea, si hacemos factor común, el 1 solamente para visualmente se podría mezclar solamente con el 4, pero también hay otra forma de hacerlo, que es la forma que voy a explicar ahorita. Hagámoslo agrupando. ¿O sea, mejor la primera forma o la que has explicado? No, es que cuando yo hablo de forma, no hablo como tal de las dos formas, es John. Las formas son los métodos para hacerlos, pero lo que yo estoy haciendo, cuando yo estoy hablando de que les voy a explicar ahorita otra forma de hacerlo, no es como tal el método, sino las parejas. Las parejas. Ah, ya listo. Gracias. ¿Listo? Como lo dijo Valentina, vamos a agrupar 3A menos 6AX, ¿cierto? Cierro, más. ¿Qué coloco de primeras en el 2 y el 3? ¿Me pueden decir, por favor? El 2, B a la 2. No, no, 2 el y 3. B a la 2. No, menos B a la 2. A ver, ustedes mismos me dijeron 1 y 4. 2 y 3. Acordémonos que no nos podemos comer el signo, sino el ejercicio queda mal. Es lo que yo quiero, lo que estoy preguntando. O sea, aquí sería menos B a la 2, más 2, B a la 2, X a la 2. ¿Listo? Acá, ¿me pueden decir, por favor, cuál sería el factor común entre el 1 y el 4? Ah. Ah, y adicionalmente, ¿qué? La. ¿Y adicionalmente a qué? ¿Se puede sacar máximo como un divisor de 3 y 6? Pregunta la profesora. Sí, ¿cuál sería? Sí, se puede sacar la tercera. Muy bien, pilas con eso. Si tenemos numeritos, miramos eso, porque después no lo comemos y no nos da igual. 1 y 2. Excelente. O sea que el factor común no sería A, sino sería 3A. ¿Qué le falta a 3A para hacer 3A? Nada. 1. La A.
Uno. Uno. Menos. Uno. ¿Qué le falta a tres para hacer seis? Tres. No. Ah, dos. Mire esto, esta señorita ya suma. Acuérdese que es multiplicación. ¿Qué le falta a para hacer a X? X. 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 Listo, excelente. ¿Me pueden decir, por favor, cuál sería el factor común acá? B a la 2. B a la 2, excelente. ¿Qué le falta a B a la 2 para hacer menos B a la 2? Menos. Menos. ¿Menos qué? Menos. Menos 1. B2. Excelente. ¿Qué le falta a B a la 2 para hacer 2 B a la 2? El 2. 2. ¿Y qué más? Y X a la 2. Espérense, que ese como que lo copié mal. Ay, sí, perdón, disculpen. Sí, porque si no, no daría igual. Ahora sí, qué pena con ustedes, qué pena, me disculpo. ¿Menos 2 qué? Más 2, X, ¿no? Más 2, X. Listo, ya vemos igual, ¿cierto? ¿Qué nos faltaría? Me dicen, por favor, mientras que yo voy copiando hasta donde tengo que llegar. ¿Qué me faltaría? ¿Me pueden decir, por favor? ¿Para que me queden iguales? Sacar el menos. Sacar el menos, ¿no? Acuérdense jamás de olvidarse de ese menos. Si se comen el menos, estaría mal. Ese 1 que está negativo pasaría a ser positivo. Y el 2 que está positivo pasaría a ser ¿qué? Negativo. 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 Ahora sí me quedaron iguales, ¿cierto? Pilas, que no se me les vaya a olvidar sacar el menos. ¿Me pueden decir, por favor, cuál sería la respuesta? Uno menos 2X. Más. ¿Y en el otro? 3A menos B a la 2. Menos B a la 2. Excelente. Muy bien, Fabio. Excelente. Y esa sería la respuesta. Ahora sí, esa es la manera que nosotros conocemos. Ahora sí les voy a explicar una manera en donde ustedes tengan que hacer factor común en una y en el otro no hacen factor común. Eso también puede suceder. Listo. Ya sabemos que se puede realizar porque hay cuatro términos, etcétera, 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 etcétera. Listo. Vamos a hacerlo. Vamos a agrupar 1 y 2. Pero ustedes me van a decir, listo, profesora, 1 y 2. Pero ¿por qué 1 y 2 si no tiene nada? Esa es la pareja que yo voy a agrupar sin factor común. ¿Qué quiere decir eso? Que no tiene factor común. Profe, ¿y qué se le pone adelante? Cuando una pareja no tiene factor común, se le pone un 1 adelante, o sea que sería 3A, 1, entre paréntesis, 3A menos B a la 2. ¿Por qué hago eso? Porque esa pareja no tiene factor común. Entonces, ¿por qué pongo el 1? Porque básicamente 1 por 3A menos B a la 2 me daría 3A menos B a la 2. Esa pareja no tiene factor común y al no tener factor común, yo le coloco un 1 adelante y entre paréntesis coloco 3A menos B a la 2. ¿Listo? Ahora, 3 y 4. ¿3 y 4 tienen algo en común? ¿Me pueden decir, por favor, si sí o no? ¿La X y adicionalmente eso qué? ¿Qué se le puede sacar a 2 y a 2 y a... Aquí lo voy a copiar. ¿Qué se le puede sacar a 2 y a 6 al mismo tiempo? ¿Quién me dice? Mitad. Excelente, muchachos. Pilas con comérseme el máximo común divisor. ¿Por qué les digo que pilas con eso? Porque si ustedes se lo comen, y tiene máximo común divisor, el ejercicio ya de una vez les queda mal. O sea, no tiene matices. ¿Listo? Como ustedes lo dijeron, esto tiene mitad, tienen toda la razón. Sería el 2. Entonces, ¿me pueden decir, por favor, cuál es el factor común? ¿2 qué? 2. Ah, no. ¿2 qué? 2B. X. 2X, ¿qué pasó, muchachos? El factor común, variable que se repite en menor exponente, 2X. ¿Qué le falta a 2X para hacer 2B al cuadrado X? B a la 2, excelente. Menos, ¿qué le falta a 2 para hacer 6? 3. 3. ¿A X para hacer AX? A. Excelente, muy bien. ¿Me pueden decir, por favor, qué le falta ahí? Porque veo primera el 3A arriba, abajo está de segundas, y arriba está B a la 2 de primeras y B a la 2 de segundas abajo. ¿Qué hago? Cambiarlo. Cambiar de, sí, ¿cambiar de qué? De posición, ¿no? Sí. ¿Cómo iría ese 3A?
¿Más 3A o menos 3A? Más 3A. Más 3A. Revisen. Estamos ordenando. Menos 3A. Menos 3A, porque cuando ordenamos no cambiamos signos. Si el 3A está negativo, yo lo dejo negativo. Aquí yo no estoy sacando menos ni nada. ¿Listo? Pilas con eso. El B a la 2. ¿Cómo pongo? ¿Menos B a la 2 o más B a la 2? Más B a la 2. Más B a la 2. Excelente, muy bien. ¿Me pueden decir, por favor? Por favor. ¿Qué hago después? ¿Ahora sí? Sacar el signo. Sacar el signo, muy bien. Queda negativo. ¿Y ese 3A pasaría a ser qué? Positivo. Positivo. ¿Y ese B a la 2 pasaría a ser qué? Negativo. Negativo. Excelente, muchachos. Ahora sí les pregunto, ¿cuál es el paréntesis que se repite? 3A menos... menos B a la 2. ¿Listo? Muy bien, excelente. Menos B a la 2. Muy bien. ¿Me pueden decir, por favor, qué coloco como primer factor común? Menos 2X. 1. 1. 1. ¿Por qué razón? Acuérdense que yo hice una agrupación de parejas sin factor común, que fue esta. Yo lo agrupé. Profe, ¿por qué lo hice? Porque se puede. Siempre y cuando el 3 y el 4 tengan factor común. Nos pasó en el ejercicio anterior que 1 y 2 no tenían factor común y 3 y 4 tampoco, entonces no se podía. Aquí sí se puede, ¿por qué razón? Porque 1 y 2 no tienen factor común, pero 3 y 4 sí. Y cuando una pareja no tiene factor común, adelante, multiplicando, tiene un 1. ¿Listo? Entonces el primer término de factor común, como tal, no es factor común, sino es una agrupación en donde adelante es un 1 multiplicando. Como segundo factor común, ¿cuál sería? Menos 2x. Menos 2x. Pregunta a la profesora, ¿quedaron igual? ¿Sí o no? Sí. ¿Qué quiere decir? Que eso también se puede hacer, ¿listo? Igual tiene que dar la misma respuesta, acordémonos que en esto no hay matices. ¿Qué quiere decir eso? Profe, es que yo lo hice de la forma 1, de la forma 2, y a mí me dio diferente. No, sea como sea, le tiene que dar lo mismo que a todo el mundo. ¿Listo? Vamos con el último ejemplo y ya los dejo en paz. ¿Alguien tiene alguna duda hasta este momento? ¿Alguien tiene alguna duda hasta este momento? ¡Sí! ¡No! Contéstenala, contéstenala. No, señora. Listo. No, por mi parte no, profe. Listo, muy bien. Entonces vamos a ver. Profe, de mi parte sí. Dime, Manuel. Es que en el ejemplo 2 yo no entendí algo. O sea, antes de ese ejemplo, tú explicas de que tú me preguntas, en el ejemplo 1, en la forma en que el 1 y el 4 eran, o sea, yo lo entendí por el nomio, ¿sí? Por el 3, pero ya después, ya cuando ya pasamos por el ejemplo 2, me confundí un poco de por qué el 3A con el menos 6AX. O sea, ¿no entiendes el factor común? Sí, o sea, no entendí como muy bien esa parte. Bueno, igual yo te la vuelvo a explicar. Gracias. Vamos con la primera. En este caso, este ejercicio, me faltó decirlo, lo hice de la segunda forma, ¿no? Forma número 2. Ah, ya. Forma 2. ¿Listo? Entonces, hice la forma 2. Entonces, escogí parejas que se les pueda hacer factor común. Escogí lo sencillo. Escogí el 1 y el 6, el 4, perdón. ¿Por qué escogí el 1 y el 4? Primero que todo, porque se repite la A. Y segundo que todo, voy a revisar los números. Tengo 3 y tengo 6. Máximo común divisor de 3 y 6 es 3. Ah, ya que el factor común es 3A. Ah, ya. ¿Listo? Acuérdate que aquí vamos a aplicar el caso anterior. ¿Qué significa eso, Manuel? Que tú tienes que revisar si tiene factor común de letra o si tiene factor común de número, porque nadie te lo va a decir, o tiene factor común de las dos. En este caso, si tú ves, aquí 1 y 4 tiene factor común tanto de número como de letra. ¿Cierto? Y 3 y 4, 3 y 4, no, 2 y 3, perdón, 2 y 3 tiene factor común solo de letra. O puede haber el caso, como en este ejemplo, en el ejemplo número 1, que en la forma 1 del ejemplo 1, solo fue factor común del número. O sea, acuérdate, factor común de parte literal, que es la letra,
factor común del número, que es el coeficiente, como en este caso, o factor común de las dos. Es lo que tú tienes que mirar, y lamentablemente aquí nadie les va a decir cuál es el factor común, porque ese es el tema anterior. Por eso es que antes de factor común por agrupación se explica factor común, porque es el primer caso inicial para poder hacer factor común por agrupación. ¿Listo? Ah, bueno. Gracias. ¿Esa era tu pregunta? Sí, señora. Listo, muy bien. Vamos a hacer el último ejemplo y ahora sí los dejo en paz. Ejemplo número 3. Y hacemos el taller. Todavía no les voy a hacer quiz. Hasta que yo no haga casos combinados con esto, les hago quiz. Porque eso es lo complejo. Esto no. Tengo que hacerles casos combinados, que ustedes identifiquen. ¿Hoy vamos a hacer taller? Sí. ¿Por qué, profe? Pero a las dos últimas. Sí. Listo, vamos a hacerlo de dos formas. O sea, de dos formas de parejas, ¿no? Escojan la forma que lo quieren hacer. ¿Forma uno o forma dos? De método. Dos. La dos. Muy bien. Formados. Para mí es la más corta, pero es más fácil hacerlo con la forma número uno. ¿Lo pueden decir, por favor? Hagámoslo de 1 y 3 y 2 y 4. Acordémonos que siempre revisamos. Bueno, aquí no hay necesidad porque de manera visual sabemos que hay 4 términos, ¿no? De manera visual sabemos que hay 4 términos. Listo. ¿Me dijiste, Valentina, 1 y 3? Y 2 y 4. Faber me ha dicho forma 2, entonces aquí sería 3 y aquí está la 2. ¿Qué sigue, Valentina? ¿Menos qué? Menos X. Excelente, Valentina. Acordémonos que en la mitad siempre va un más. Entonces, no. Valentina me dijo 1 y 3. ¿Qué escribo primero del 2? ¿Menos qué? Menos 9X a la 2. X a la 2, excelente. Más 3. Listo, excelente. Factor común de 1 y 3. X, excelente. ¿Qué le falta a X para hacer 3X a la 2? 3. Muy bien. Y adicionalmente a eso, ¿qué me le falta? A la 2. Espérense que yo creo que lo copié mal. Sí, perdón. Si ven que la profesora está como todo. No, mentira. Porque si no, no daría. Vuelvo y hago la pregunta. ¿Qué le falta a X para hacer 3X a la 2? 3 a la 3. 3 a la 3. No, perdón. ¿Qué le falta a X para hacer 3X a la 3? Disculpen. Estoy disvariando. 3X a la 2. X a la 2. 3. Gracias, menos. ¿Qué le falta a X para hacer X? 1. Muy bien. ¿Factor común del segundo? A. Y adicionalmente a eso... ¿Menos A? Ah, no. No, todavía no. Todavía no. Máximo común divisor. Máximo común divisor de 3 y ¿qué? Sería tercera. Como ustedes lo dijeron, como hablando de mil lenguas, como mil y una noches, tercera, aquí sería 3 y aquí sería 1, ¿no? O sea que el factor común no es A, sino 3A. Exacto. Listo, ¿me pueden decir, por favor, qué le falta 3A para hacer menos 9A X a la 2? Menos 3A la 2. X a la 2. Menos 3X a la 2, excelente. Más, ¿qué le falta 3A para hacer 3A? 1. Uno. ¿Qué hago? ¿Me pueden decir, por favor, para que sean iguales los paréntesis? Porque no son iguales. Ordenarlo. No, ahí tengo que ordenarlo. Revisar. Cambiar los signos. Es lo negativo, profe. Solo cambiar el signo. Pilas con eso. Visual. Álgebra es visual. Identificación. Como ustedes lo dijeron, cambiar el signo. Saco el menos adelante del 3A y quedaría 3X a la 2 positivo. Quedaría el 1 negativo. Menos 1. ¿Me regalan la respuesta, por favor? 3x a la 2 menos 1. 3x a la 2 menos 1.
y en el otro paréntesis, ¿qué coloco? ¿Me pueden decir, por favor? X menos 3A. X menos 3. Menos 3A. Y eso es todo. Listo. ¿Otras parejas que se puedan realizar ahí? El 1 y el 2, ¿no? Sí, hagamos lo que hicimos ahorita, ¿no? Hagamos exactamente lo mismo, lo de la agrupación, sin necesidad de sacar. Y me sirve porque ahí toca sacar un menos. Hagamos lo de la forma 1. Listo. El 1 y el 2, me dice el joven. El 1 y el 2, entonces aquí sería 1 y 2. Escribo el 1, que sería 3x a la 3. Menos 9ax a la 2. Listo. ¿Me pueden decir, por favor, cuál es el factor común? Esto me lo puedo robar, ¿no? Un tercio. ¿Factor común? X. ¿X a la qué? X a la 1. No, oh, solo 8. ¿X? ¿X a la qué, jóvenes? Ah. Visual. ¿Qué pasó? ¿X a la qué? X a la 2, variable que repite de menor exponente. Pilas con eso. ¿Me pueden decir, por favor, si hay máximo común divisor de 3 y 9? Sí. Sí. ¿Qué le falta 3x a la 2 para hacer 3x a la 3? 1, o sea, una x. Muy bien, x. ¿Qué le falta 3 para que sea 9? 3. 3. Excelente. ¿Qué le falta x a la 2 para hacer ax a la 2? A. Excelente, muy bien. Vamos a escoger 3 y 4, así no se le pueda sacar factor común. ¿Por qué? Porque al 1 y 2 sí se le pudo sacar factor común. Escribo el 3, menos x, más 3a. ¿Qué hago cuando no se le puede sacar factor común? ¿Qué coloco adelante? Un 1. Y lo agrupo entre paréntesis. Entonces queda menos x, más 3a. Hago una pregunta. Este me gustó porque me con el sin factor común, ahí tenemos que hacer también lo del menos. ¿Qué hago? Cambiar signo. Sacar el signo. Se cambian. Y la X que está positiva pasaría a ser ¿qué? Negativa, perdón. Positiva. Y el 3A que está negativo pasaría a ser ¿qué? Positivo, pasaría a ser ¿qué? Negativo. Negativo. Listo, muy bien. Respuesta. X menos 3A. Sí. Paréntesis, primer factor común. 3X a la 2 menos 1. 3X a la 2 menos 1. Excelente, muchachos. Si ustedes ven, me dio exactamente lo mismo. Aquí no hay matices. Repito, tienen que dar la misma respuesta. ¿Listo, muchachos? Terminamos por esta mañana. Nos vemos a las dos últimas horas para... realizar el taller. ¿Listo? Listo. Sí, profe, profe, espere, una pregunta, ¿hasta qué hora haces el taller? O sea, ¿hasta qué hora nos lo deja para entregar? A las 2 de la tarde. ¿Dos? Pues ni siquiera lo hemos hecho y ya me está preguntando la hora. ¿Cómo yo siempre, no sé. Puede que ustedes lo terminen en la primera hora. Eso está muy sencillo. No, mentiras, hasta las 5. Bueno, si le chao, profe. Pero tengan en cuenta que es forma 1, forma 2, forma 1, forma 2. ¿Listo? Listo, gracias. Yo solamente voy a hacer 3 ejercicios, nada más.